Iniciamos nuestra misa con el canto de entrada, número 228, ¡qué alegría! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor! Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y ahora en tu Jerusalén, entramos ya a Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Allá suben las tribus de Israel a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David, en el palacio de Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pasa a los hombres que ama el Señor.
andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye del país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque el santuario del rey y el templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto el rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él los eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos, irreprochables a sus ojos, por el amor. Y determinó, porque así lo quiso,
que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigiado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con una sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado, realizado por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas, los cielos y la tierra, tuviera a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros, por esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo, a según su voluntad, para que fuéramos su alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo y prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios y para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdense el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y cómo están todos? Bien. Bueno, el viernes pasado los hermanos y yo vimos la nueva película sobre la vida y los escritos de un autor estadounidense del sur de los Estados Unidos que se llama Flannery O'Connor. Y la película se llama Wildcat y acaba de salir en streaming si quieren verla.
La película es una película hermosa. Cuenta un poco de la historia de la vida de Flannery O'Connor, pero también retrata algunas de sus historias que han conmocionado a la gente desde el momento en que las escribió. Flannery O'Connor fue una devota católica y escritora estadounidense de Georgia y nació en 1925 y murió de lupus a los 39 años. Pero como mencioné, sus historias conmocionaron a la gente, especialmente entre los grupos católicos. Y eso se escucha en la película cuando su propia madre le pregunta a su hija, ¿por qué no escribe historias bonitas que la gente quiera leer? Entonces imagínense su madre diciendo este. Su madre decía esto porque sus historias a menudo podían tener finales trágicos o violentos. Pero fue en medio de esta tragedia que sus personajes a menudo fueron sacudidos de sus prejuicios, ceguera y pecado. Y por primera vez se abrieron al cambio y a la conversión que la gracia de Dios puede traer a nuestras vidas. A veces la lección es más o menos esto en cada historia de ella. A veces tenemos que caer profundamente para finalmente darnos cuenta de que tenemos que cambiar. Lo que Flannery O'Connor estaba haciendo en sus historias para la cultura estadounidense en la primera mitad del siglo XX era muy similar al profeta Amós que escuchamos en la primera lectura. Amós vivió en el siglo 8 AC, cuando las tribus de Israel estaban divididas entre sí mismos, entre un reino en el norte con 10 tribus ahí y un reino en el sur con 2 tribus ahí. El reino del norte se había vuelto muy rico, muy arrogante y muy complaciente en su relación con Dios. Y todo eso los llevó a cometer todo tipo de injusticias contra sus vecinos. Amós fue enviado desde el sur hacia el norte para sacudirlos de su complacencia, rugiendo como un león en sus profecías, y a menudo predecía la perdición y la destrucción, la posibilidad de violencia y tragedia si la gente no se apartara de sus pecados. Y eso no es un mensaje fácil de transmitir. Y en la primera lectura que hemos escuchado hoy, la obra de Amós es cuestionada por los sacerdotes del norte de Israel. Básicamente le dicen que se vaya de su país. Y en respuesta, Amós dice algo hermoso que escuchamos en la primera lectura. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós confiesa básicamente su ineptitud para la tarea que Dios le ha confiado. No tiene ninguna formación profesional para enseñar a la gente o guiar a la gente del regreso a Dios. Era un pastor de ovejas. Pero él tiene la única cosa necesaria. Fue llamado por Dios. Y Dios lo equipa con todo lo que necesita para su llamado. Después de todo, eso es lo que significa ser una profeta en la Biblia. En hebreo, la palabra para profeta significa literalmente un portavoz, como un micrófono que amplifica la voz de alguien. Aunque Dios podía usar sus talentos naturales, ser profeta no se trataba de sí mismo y de lo que tenía que decir con sus propias palabras. Se trataba de Dios y de ser el micrófono que amplificaba su palabra y su voz en medio de su pueblo. Flannery O'Connor también aprendió esta lección en su vida. A veces luchaba con el desaliento por la respuesta a sus escritos. Algunas personas no entendieron el significado de sus historias, otros entendían sus historias, pero rechazaban su mensaje sobre la gracia de Dios que necesitamos en la vida. Y eso es lo que ella oró una vez.
No permitas que nunca piense, querido Dios, que yo era otra cosa que el instrumento de tu historia, así como la máquina de escribir era mía. Ella encontró su fuerza para continuar frente al miedo, el desaliento, la incomprensión y el rechazo en la vida, al recordar lo que era en las manos de Dios. Un micrófono, un profeta, una máquina de escribir para su palabra y su voz a la gente de su tiempo. Tenemos que recordar esto también. Todos nosotros ya hemos sido llamados por Dios en nuestro bautismo a ser profetas y su palabra a la gente de nuestro tiempo. Hablar desde el corazón y con amor de las palabras de Jesús proclamadas en su iglesia. Pero a veces puede que no nos sintamos adecuados para la tarea. O a veces podemos desanimarnos por la incomprensión o el rechazo. No dejen que nada de esto los arrastre. Como Amós y Flannery O'Connor, confíen en esto. Dios los ha llamado. Por lo tanto, nuestra vida y nuestra misión no se trata de nosotros y de nuestra fuerza y nuestras habilidades. Se trata de Él y su palabra. Y si aprendemos su palabra, vivimos de acuerdo con su palabra y compartimos su palabra desde el corazón, entonces seremos buenos instrumentos, buenos portavoces, buenas máquinas de escribir en sus manos. Por lo tanto, desechen cualquier desánimo o sentimiento de ineptitud. En cambio, pongamos nuestras vidas en sus manos para que Él pueda usarnos como sus profetas, sus instrumentos para proclamar su palabra hoy. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que yo soy bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas,
Elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David O'Connor y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Redmond, y por las mujeres y niñas a quienes Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de dígales sí, roguemos al Señor. Por el hermano Zachary, el hermano Anthony y el hermano James, que está en formación para el oratorio, y para nuestro seminarista diocesano Brian, para que el Señor le dé la gracia de la alegría y la perseverancia en sus vocaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esposos y esposas, y viudas y viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servir en ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones especiales de esta misa, para la gente de la parroquia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por la paz y la sanación en nuestro país y nuestras comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se invita a los niños a dejar su ofrenda al altar. De ofrenda es el número 460 460. Qué detalle, Señor. Conmigo me hace
para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Mysterium fidei. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con los elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, nuestro Santo Padre, San Felipe Neri, San Antonio de Padua, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esa familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Canto de comunión es el número 645, 645, Pescador. Al sol, tu mirada.
Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay algunos anuncios. La próxima caminata de los Ramblers es el próximo sábado 20 de julio a las 8:30 a.m. en el parque de Tatum Park y Deep Cut Gardens en Middletown. Y si quieren recibir los mensajes de recordatorio para este grupo, pueden hablar con nosotros después de la misa. Hermano Daniel está encargado de los mensajes. Este viernes a las 6:30 p.m., los grupos del oratorio para niños invitan a todos a unirse a nosotros, a ellos, para una noche de cine al aire libre en el jardín. Y vamos a ver la película Up. ¿Han visto Up? Sí. ¿Sí? Sí. Y vamos a tener palomitas de maíz y un puesto de refrescos, un buen tiempo, agua, sí, pero también un aire muy refrescante. Y todo esto solo necesitan traer su silla favorita o una manta, todos sus amigos, y vamos a tener un buen tiempo juntos. El próximo, este viernes a las 7:30 p.m. en el jardín. Gracias a Lynette y Jorge, dos de nuestros feligreses. Ellos pintaron la pared debajo del tabernáculo con las flores que están ahí, las flores doradas. Es bella, ¿sí? Es muy hermosa. Y es para conectar el diseño del crucifijo que tenemos, que tienen las mismas flores, con el altar. Sí, muy hermosa. Y ellos donaron su tiempo para hacerlo para la parroquia. Entonces, gracias a Lynette y Jorge. Gracias también a todos los que celebraron con nosotros el domingo pasado la misa de Acción de Gracias, y también todos los que sirvieron para la fiesta. Fue una celebración muy hermosa para todos nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Nuestro canto de salida es el número 676. 676, grita profeta. Llevando la luz en una forma.
A través de la experiencia espiritual de Carmelo,
Te contemplemos como Virgen orante que nos enseña a coger, meditar, vivir y proclamar la palabra de Dios, y como Madre espiritual que acompaña el desarrollo de nuestra existencia cristiana desde el bautismo hasta la plenitud que es Cristo. Rosa del Carmelo, perfumanos en el alma y cuerpo para que seamos todo el olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hasta las playas luminosas de la patria. Reina del cielo, que un día junto a ti gocemos de una eternidad para proclamar las grandezas del Señor, porque el poderoso hizo en ti maravillas. Amén. Una petición por este Santo Rosario. Que tu vista siempre verá en ti a mi hijo amado.
Yeah.